Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Trufis realizan cobros excesivos. Estos trufis que realizan el servicio de transporte en la zona de Llojeta, en La Paz, estarían realizando cobros excesivos. Vecinos solicitan a las autoridades puedan realizar controles en los motorizados. Persona desaparecida. Ella es la menor Fiorella Rodríguez Camacho y fue reportada como desaparecida el pasado 1 de junio. Su familia la busca desesperadamente. Si usted la vio o sabe de su paradero, debe comunicarse con los números de Vol 110 o del PAC 120. La familia le estará agradecida. Reportan minibús robado. Este minibús fue robado en la zona de la periférica al norte de la ciudad de La Paz la madrugada del lunes 1 de junio. Toda referencia sobre el paradero del mismo al celular 705-58097 se guardará absoluta reserva. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Denuncian falta de controles. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes del interior de este minibús de servicio interprovincial, el cual estaba completamente lleno. Lastimosamente, cuando pasaron por la tranca de Achica Arriba en la carretera La Paz-Oruro, el personal policial no realizó los controles correspondientes para dar cumplimiento a la normativa de distanciamiento social. Marcha de profesores. Maestros del sector denominado Profocom marcharon por las principales calles de la ciudad de La Paz la mañana de este jueves. La protesta la realizaron en reclamo por los despidos en ese sector. Anunciaron que retomarán sus medidas en las siguientes horas. Menor desaparecido. Él es el menor, Rolando Luna Guarayo, de 12 años de edad, y fue reportado como desaparecido en el Abra de la ciudad de Cochabamba. Si usted lo vio o sabe del paradero del niño, debe comunicarse de manera urgente con los números de Vol 110 o del PAC 120 o al celular 759-64300. Se guardará absoluta reserva. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Minibuses tramean sin control. Este minibús con placa de control 4259 ISU que hizo el servicio de La Ceja hasta Río Seco no habría cumplido su recorrido. A esto se suma el maltrato y uso de palabras groseras para con nuestro reportero al día, quien le pidió que cumpla su ruta. Solicitan control de parte de las autoridades. Trabajadores bloquean carretera. Trabajadores de la empresa CBA del municipio de Omereque de la comunidad Peña Colorada bloquearon la carretera principal, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones económicas, como ser sueldos adeudados. Anunciaron también con radicalizar sus medidas en caso de no tener respuesta. Pobladores desinfectan Coroico. Pobladores del municipio de Coroico desinfectan a toda persona y vehículo que ingresa a esta población con el único fin de prevenir contagios del COVID-19. Cabe mencionar de quienes realizan este trabajo es la población civil en diferentes turnos. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Minibuses tramean sin control. Este minibús con placa de control 4259 ISU que hizo el servicio de La Ceja hasta Río Seco no habría cumplido su recorrido. A esto se suma el maltrato y uso de palabras groseras para con nuestro reportero al día, quien le pidió que cumpla su ruta. Solicitan control de parte de las autoridades. Trabajadores bloquean carretera. Trabajadores de la empresa CBA del municipio de Omereque de la comunidad Peña Colorada bloquearon la carretera principal,
exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones económicas, como ser sueldos adeudados. Anunciaron también con radicalizar sus medidas en caso de no tener respuesta. Pobladores desinfectan Coroico. Pobladores del municipio de Coroico desinfectan a toda persona y vehículo que ingresa a esta población con el único fin de prevenir contagios del COVID-19. Cabe mencionar de quienes realizan este trabajo es la población civil en diferentes turnos.